gomita, Julio? Por claro favor, que sí. La gomita. Está bien bonita, ¿eh? Esta gomita. Hola, ¿cómo está? Yo soy Miki, soy el vocalista y guitarrista del Ataque Clandestino. Hola, ¿qué tal? Soy Sebastián Ruiz, mucho gusto, bajista y coros de Ataque Clandestino. Hola, yo soy baterista del Ataque Clandestino y esta es mi bella perrita Gomita. Pues aquí estamos, esto es el Ataque. Pues ella, un vecino, bueno, un familiar, una prima, tenía varias y pues no tenía cómo pues solventar, ¿no? Para las vacunas y todo eso. Entonces, pues hablé con mi mamá y me dijo que la trajéramos. De hecho, la trajimos bien pequeñita. Es una cruza de Pug con Chihuahua, me parece. Y pues está bien bonita. Y así llegó, ya le pusimos sus vacunas. Estábamos bien preocupados porque pues estaba muy chiquita. Todavía teníamos que calentarle una botellita con agua y ponerle trapitos así para que pensara que estaba con su mamá. Es bien dócil, es bien juguetona. Y pues la queremos mucho. Bueno, consideramos que la importancia de la esterilización, la principal es el evitar que haya muchos perros callejeros y que sufran, porque cuando están en la calle no comen, pasan frío, se mojan, entonces no llevan una vida muy agradable al momento de pues abandonar a los perros. Aparte de que hay mucha gente que además hace cosas muy feas con ellos, entonces creemos que no es justo eso porque son mascotas que al final de cuentas nos dan amor y nos ayudan a pues a llevar el día a día un poquito mejor. Igual son seres vivos que nos animan. Sí, sobre todo lo que nosotros pues recomendamos es que si tienen mascotas, que las esterilicen, ¿no? Que no compren las mascotas, que no compren los animales, porque pues eso también provoca que haya un desorden, ¿no? Y se pues hace que haya más problemas en la cuestión pues económica, ¿no? En el aspecto de que pues se benefician solamente algunos y que muchas veces al momento de comprar las mascotas pues se convierten en objetos, ¿no? Y realmente pues una mascota es un ser vivo, ¿no? No es un objeto, ¿no? Y pues se da muchas veces el comprar, regalar y después, ¿no? Ya pues olvidar, ¿no? Así como, bueno, ya se acabó el nexo que tenía a lo mejor con otra persona o con eso, ya crecí o ya me aburrí y ya, ¿no? Cualquier lado. Entonces, creemos o nosotros pensamos que lo ideal sería pues no comprar, sino adoptar, porque hay muchos perritos en la calle, sobre todo en nuestras comunidades todavía, en cualquier comunidad, y lo que buscamos o lo que nosotros recomendamos es eso, ¿no? Esterilizar, no comprar y pues darles mucho amor, ¿no? Y hacerse responsable de su mascota, ¿no?